¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? 4 y 7 ya de la tarde y comenzamos 8 Magazine en directo. Un programa que tenemos para hoy en vísperas de Nochebuena y de Navidad, pues muy, pero que muy navideño, no podía ser de otra forma, ya lo verán. Vamos a cantar, sobre todo lo van a hacer ustedes desde casa, algún villancico, luego se van a animar, ya lo verán. También vamos a acercarnos a diferentes pueblos de nuestra provincia para ver cómo se han engalanado para estas importantes fechas y hablaremos, por ejemplo, de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de Segovia. Tenemos estos y muchos más temas. Comenzamos, como siempre, repasando la actualidad de esta jornada de miércoles. El objetivo es evitar aglomeraciones, por eso se controlarán los flujos en las principales calles de la ciudad y en la Plaza Mayor, con vigilancia en todos los accesos. No se va a permitir introducir ni bebidas ni alimentos. Se van a controlar los aforos tanto de los recintos cerrados de los propios establecimientos hosteleros como del espacio de la Plaza Mayor. No se ha fijado un aforo en la plaza, se actuará en función de si se cumplen los grupos máximo de 6 personas y la distancia de seguridad. Y se recuerda que solo se puede consumir en el interior de los establecimientos o en las terrazas. Pero no se puede acceder a un establecimiento hostelero, adquirir bebidas y colocarnos en el centro de la Plaza Mayor a consumirlas. No se puede fumar si no se puede garantizar los 2 metros de seguridad con otras personas. Agentes de la Policía Nacional reforzarán este dispositivo con atención principal al centro de Segovia. Pero luego tenemos también dispositivos en todos los barrios de la ciudad y en todas las zonas que habitualmente tenemos, pues, lo conocido como botellón. Los días 24 y 31 se cortará el tráfico de acceso al recinto amurallado a partir de las 2 de la tarde. Salvo para residentes, hoteles, servicios de urgencia, servicios públicos, acceso a parking, garajes autorizados, vehículos de 2 ruedas, carga y descarga en los horarios establecidos y otros servicios esenciales. Y se vigilará que no se celebren fiestas no autorizadas en locales o garajes. Hasta marzo la actividad ordinaria de la diócesis se mantuvo, a partir de ahí tuvieron que adaptarse, como el resto de la sociedad. Con aforos limitados en actos litúrgicos, como máximo en algunos momentos hasta el 50%, se celebraba la Semana Santa, la Catorcena, el voto de San Roque o incluso la ordenación de un diácono. César Franco ha valorado la llegada de comunidades a esta provincia, como las Carmelitas, a Elenar, donde celebrarán desde el 8 de agosto de 2021 el año jubilar en Arense. Se está elaborando, pues, un programa pastoral, espiritual e incluso cultural, porque en torno a Elenar pues hay música, hay literatura, etcétera, y entonces pues contamos con un año jubilar de Elenar. Pero también otras misioneras a San Cristóbal. Y que se llaman misioneras oblatas de María Inmaculada. Con cierta preocupación de la falta de vocación, habrá una asamblea en junio próximo para reorganizar la actividad pastoral en la provincia. También se ha mostrado preocupado por el aumento de peticiones de ayuda en Cáritas. Cáritas no ha parado, se nos ha desbordado, hay que decir. Franco ha destacado los 3.000 visitantes al Belén del seminario y en este acto la diócesis ha aprovechado para presentar su nueva imagen. Arcos que en parte también, parte de ellas pertenecen al románico, arcos románicos. En definitiva, la iglesia está formada por personas que son las que hacen las parroquias y son las que se encuentran organizadas en arciprestazgos. Un encuentro anual con el prelado para felicitar las fiestas a los mensajeros de la palabra. Después de 2 meses muy complicados, Balonmano Nava Viveros Serol acaba el 2020 fuera de la zona de descenso y con muy buenas sensaciones. La llegada del técnico navarro Zupo Equixoain al banquillo le ha cambiado la mentalidad a un equipo que ahora cree y confía en sus posibilidades. En la difícil cancha de Granollers, Balonmano Nava realizó todo un ejercicio de superación con bajas importantes para sumar un punto que sabe a victoria. Los catalanes trataron de llevar la iniciativa y llegaron a tener hasta 3 goles de ventaja, pero el equipo segoviano nunca le perdió la cara al partido a pesar del 17-15 al descanso. Nada más comenzar el segundo periodo, Granollers marcó su máxima diferencia de 5 goles. Los de Zupo nunca perdieron la fe y superaron el Ecuador empatando el choque a 26 con Rodrigo Pérez Arce liderando el ataque navero. A falta de 1 minuto y con 2 goles de desventaja, los segovianos lograron un heroico empate a 32 con los tantos del joven Pablo Herranz y de Felipe Mota. Balonmano Nava se marcha al descanso del Mundial con ganas de volver a empezar cuanto antes.
Pues seguimos con la actualidad. Las personas mayores, los usuarios de dos residencias de nuestra provincia están recibiendo felicitaciones de Navidad estos días de parte de los alumnos del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Una iniciativa con la que quieren acercarse a estas personas en estas fechas tan señaladas. Nos cuenta más Natalia Fernández. Se engloba dentro del proyecto Felicita la Navidad, con el que los alumnos de la UBA quieren felicitar estos días a todas las personas mayores que se encuentran en las residencias. En total van a entregar 107 felicitaciones, de las cuales los propios alumnos son los autores. Se están entregando durante estos días en 8 residencias de la Comunidad de Castilla y León. Aquí en Segovia van a llegar hasta el Centro Residencial de Oteruelo y hasta esta residencia asistida. Es un proyecto con el que la Universidad de Valladolid quiere romper esa brecha integral que se ha acentuado aún más con esta crisis sanitaria. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Estas Navidades no te quedes sin regalo. Llévate hasta 60 euros en cheques regalo para Carrefour y El Corte Inglés cambiando tus neumáticos Michelin. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Seguimos. Esta Navidad más cerca que nunca. Este lema positivo es el de Caritas Diocesana de Segovia para su campaña de Navidad. Una campaña distinta para una Navidad que desde luego también será diferente. Vamos a hablar de ello con Samuel Hernández. Él es el gerente de Caritas Diocesana de Segovia. Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por habernos invitado. Y le acompaña Ángela Rico, ya es trabajadora social. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Hacéis una invitación desde Caritas Diocesana de Segovia a toda la sociedad para que esta Navidad, a pesar del distanciamiento, a pesar de que será una Navidad completamente diferente a lo que conocemos, completamente anormal, pues sea una Navidad en la que estemos, a través de gestos sencillos, más cerca que nunca, más cerca de los que queremos, más cerca de los que necesitan de nuestra ayuda. Yo siempre digo que son momentos en Navidad, pero cualquier momento es bueno para acercarnos a nuestro semejante. Sobre todo para entender que una situación de pobreza, de dificultad emocional, la podemos tener todos en cualquier momento de nuestra vida. Parece que muchas veces el pobre es alguien ajeno a nuestro entorno, alguien que está por ahí, pero es nuestro vecino. Entonces, y hay pobrezas no solo económicas, sino emocionales. Hay gente que está muy sola, hay gente que necesita un brazo encima de su hombro, hay gente que necesita que le pregunten cómo están, cómo se siente, hay gente que se ha separado, hay gente que tiene angustias, que ha perdido su trabajo, o simplemente que personas que no encuentran su sentido vital de la vida. Entonces, por favor, preguntemos a la gente que tenemos alrededor cómo se encuentran, cómo se sienten, ¿no? Desde Caritas nos dais unas ideas que, como decíamos, son gestos muy sencillos y que podemos hacer todos, pues compartir, valorar más lo que tenemos e intentar estar dentro de las distancias, pero bueno, pues con una felicitación, con una llamada, ¿no?, con un mensaje más cerca de las personas que queremos, a pesar de estar lejos a la distancia, hacer un consumo justo y responsable, no derrochar. Bueno, pues son gestos que realmente podemos hacer no solo en estas fechas, como decía Samuel, sino durante todo el año. A veces los comerciantes, cuando contamos ese tipo de cosas, se enfadan un poco con nosotros. ¿Cómo eso de austeridad? Si la gente es austera, luego no consumen nuestros establecimientos, ¿no? Hay que tener un punto de equilibrio entre un consumo responsable, no desbordarnos, que el consumo no sea nuestro leitmotiv de vida, con estar equilibrados, ¿no?, a nivel personal, y que el consumo sea de personas, ¿no?, que nos miremos a los ojos de vez en cuando, ¿no? Claro que sí. Tenemos otra campaña, Ángela, gracias a ti, pueden elegir. Eso es un avance en un cambio en la metodología que veníamos haciendo hasta ahora del acceso a algo tan básico como es la alimentación. Como sabe mucha gente de aquí de Segovia, Caritas tiene un economato solidario y a través de ese servicio las familias vulnerables que atendemos pues podían hacer la compra y bueno, pues esta vez hemos querido dar un pasito más en la dignificación
del acceso a la alimentación, y para ello hemos creado esta campaña que se llama Gracias a ti, pueden elegir. Con esta campaña lo que hacemos es, todo el dinero recaudado va dirigido a unas tarjetas solidarias, una tarjeta prepago, para que las familias que atendamos puedan hacer la compra, pues igual que la hacemos tú y yo, en cualquier establecimiento de Segovia. Creemos que además promueve la compra en el pequeño comercio, que eso, bueno, pues en los momentos que estamos viviendo ahora también es importante. Entonces, bueno, pues tenemos aquí un diseño que nos ha hecho Paula de Miss Pink, una ilustradora segoviana, y con la colaboración además de Fundación Caja Rural. Hemos sacado a la venta estas bolsas para, bueno, son ecológicas, para ir a hacer la compra. A ver, la enseñamos un poquito más. Eso ahí, es. Fenomenal. Y luego, bueno, por detrás, pues claro, tiene que llevar nuestros corazones. Y el lema de Gracias a ti, pueden elegir. Estas bolsas van a estar a la venta a un precio de 14 euros. Uh-huh. Y bueno, pues decir un poco los establecimientos, si no te importa, sí, que los claro lea, que sí, para que no me deje ninguno, y agradecer, por supuesto, la colaboración de todos ellos. El mundo laboral, en la librería Esfinge, librería Cervantes, librería Diagonal, librería Entre Libros, Amapola, Sego Computer, en el restaurante La Puerta de Mediodía, en el bar Ludos, la tienda de Inma y en farmacia La Plaza. Todos ellos se pueden adquirir o bien en nuestra sede. Tenemos un número de cuenta, ¿no?, también con el que podemos colaborar todavía un poquito más, si así lo deseamos. Sí, eso es. Está el número de cuenta de Caja Rural o, bueno, en cualquier otra entidad. Y también para adaptarnos un poco a estos tiempos, el código Bizum, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues toda la información también la podemos encontrar, me imagino, en la página web, o bien si nos acercamos a las instalaciones de Caritas, pues podemos saber un poquito más cómo colaborar en esta y otras campañas que tenéis activas. Samuel, el otro día también hacíais balance del año, eso sí, no completamente del año, sino hasta el mes de noviembre, pero ya los datos eran llamativos. Tenéis casi un 31% más de peticiones, de intervenciones que habéis hecho durante este año de pandemia. Se nos junta un poco todo. Bueno, como bien dices, ya solo a noviembre ya tenemos más del 30% de atenciones que tuvimos en el 2019 completo. El problema que tenemos no es solo que han aumentado los problemas, sino que los problemas son mucho más grandes a nivel familiar. Si antes trabajábamos con el hijo con problemas de adicciones, ahora resulta que el padre se ha quedado en paro. Si antes trabajábamos con una necesidad básica de uno de los miembros de la familia, ahora hay dos miembros. Entonces, los problemas se van prolongando y las atenciones se van prolongando en el tiempo y requieren a veces de que muchos de los profesionales de Caritas estén implicados en su atención, desde los trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y, por supuesto, voluntarios, que sin ellos es imposible la atención a todo lo que nosotros queremos abarcar desde Caritas, claro. Nos preocupa también, Samuel, la situación en las residencias de mayores de Caritas y, sobre todo, el futuro de esa nueva residencia en Sepúlveda. Claro, es otro de los problemas que tenemos. Por un lado, el conjugar la atención de la salud emocional con la salud física de los ancianos que atendemos. Y por otro lado, la pandemia ha supuesto que, sobre todo en marzo y en abril, algunas personas fallecieran. Uh-huh. Entonces, esas plazas no las hemos podido cubrir. Con lo cual, tanto la residencia de Segovia como la de Cuéllar tienen un déficit de personas. Y eso supone un coste muy grande para Cáritas. Con lo cual, si tenemos ese coste y lo tenemos que dedicar a las residencias, no lo podemos dedicar a otras personas que lo necesitan en esta situación de coronavirus. Entonces, quiero lanzar un mensaje a la sociedad segoviana en el sentido de que llevamos casi 6 meses sin coronavirus, tanto en Cuéllar como en Segovia, y que estén tranquilos, que pueden venir. Va a seguir siendo la misma atención de siempre, con medidas de seguridad al máximo. Y la de Sepúlveda, que también hay que agradecer a todo el pueblo de Sepúlveda y todo el entorno de ese pueblo, que ha colaborado enormemente en la rehabilitación de la residencia que tenemos, y solo estamos pendientes de la apertura con los últimos permisos que nos tiene que dar la Junta, claro. Esperemos que sea pronto, cuanto antes. Samuel, seguimos haciendo un poquito de balance. Vamos a hablar de estos gestos que habéis tenido durante estos meses y, sobre todo, de campañas que habéis desarrollado y
colaboraciones con otras instituciones y con otras empresas. Me comentabas antes en la publicidad cómo habéis desarrollado campañas con otras instituciones que os han querido también echar una mano. Como decía Ángela, es de justicia dar las gracias a la sociedad segoviana y en concreto a determinados establecimientos. Por ejemplo, la cadena SER nos ha dado a través de, va a hacer con sus calendarios, meter nuestro folletito de Cáritas para que la gente pueda dar los donativos. El grupo del Tanatorio de Santa Teresa, la cena de Navidad, la va a dar entera para las necesidades de Cáritas. El ¿cómo se llama? El de San Clemente. El secreto. Perdón, es que como no soy de Segovia todavía, el secreto de San Clemente, toda la recaudación del día de Nochebuena lo va a donar a Cáritas. Esta mañana acaban de venir los trabajadores de DIC, de las destilerías DIC, para darnos también una recaudación bastante importante de ellos mismos, ¿no? Al hilo, ellos nos decían que como trabajan mucho con la hostelería y nosotros estamos apoyando a toda la gente que se ha quedado en ERTE de la hostelería, me comentaba Ángela que solo en este mes han venido 20 nuevas familias procedentes de la hostelería, de dejar de trabajar o con ERTEs o trabajando media jornada que no llegan y nosotros le tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, sin este tipo de empresas y otras muchas que van cayendo día a día, la labor de Cáritas sería imposible. Insisto yo siempre en dar las gracias a todo este tipo de empresas y personas particulares que se están acercando junto con los voluntarios, ¿no? Eso es el pilar de Cáritas y el espíritu de Cáritas, ¿no? Claro que sí, recordar que podemos hacernos socios. Por supuesto. Parece que yo siempre digo que mi apellido no es Hernández, que es de Cáritas, ¿no? Porque hasta mis amigos, todo mi entorno, les estoy dando la tabarra con eso, que lo difundan en sus grupos de WhatsApp, pero no por gusto, sino por necesidad. Es decir, si la gente no se hace socia de Cáritas, no contribuye con nosotros, no nos da un donativo para devolverlo a la sociedad, es imposible. Y también que tengan en cuenta lo que decía antes. Cualquier persona, en cualquier momento, por muy bien que esté, puede estar en el otro lado. Y si a nosotros nos gustaría que nos ayudasen, tanto económicamente como emocionalmente, cuando estemos mal, pues hagámoslo ahora que estamos bien, ¿no? O al revés, yo vengo de Ávila también, donde muchas veces la gente que ayudábamos montaba un negocio, le iban bien, y digo, acordaros ahora que devolví va bien. Esa ayuda. Efectivamente. Económica está muy bien, pero emocional también. Preguntar al que está más necesitado, hilando con la otra campaña, ¿no? Entonces, pues eso, les pido a la sociedad segoviana que nos echen una mano. Ya sé que están un poco hartos de que les pidamos, pero un último esfuerzo. Hay gente que lo necesita. Sí. Disculpa, la FES también, que ha colaborado con nosotros, con su mesa cero, y el Instituto María Moliner, que también los chavales se han portado estupendamente y han hecho un voluntariado en su instituto y han recaudado también fondos para Cáritas. Bueno, pues esos pequeños gestos de los que lo vamos a hablar. Perdona, te iba a decir, es que eso es importante destacar, porque normalmente la imagen de la gente joven hoy en día es bastante negativa, es decir, que los chavales de un instituto hayan sido capaces de ir con esta campaña a sus propios compañeros y hayan sacado casi 400 euros, eso es digno de mencionar, no solo por el dinero, sino por el compromiso que ellos han tenido, ¿no? Es cierto que muchas veces a los adolescentes les damos mucha caña y es verdad que, oye, que hay de todo y sobre todo pues hay chavales que, oye, que son conscientes de que hay gente que necesita de esa ayuda y que quiere colaborar. Así que no podemos generalizar, que lo hacemos muy mal a veces. Muchísimas gracias, Samuel, Ángela, por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros, como siempre. Feliz Navidad. Igualmente. Nos vamos a publicidad. Seguimos en unos minutos con 8 Magazine en directo. Hasta ahora. Pues 4:30 de la tarde y seguimos en directo en 8 Magazine. Hablamos de la Fundación Caja Rural, que ha celebrado, sí, su tradicional concierto de Navidad, pero este año en un formato diferente. Nos lo cuenta la gerente de la Fundación, Beatriz Serrano. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, el concierto de Navidad de la Fundación Caja Rural es toda una tradición. Además, es esperadísimo, pero este año vamos a tener que verlo en un formato diferente por las medidas sanitarias, no hay otra.
Sí, llevamos ya 11 años celebrando este concierto. Algunos años lo hacíamos en Navidad, otros años en Año Nuevo. Sí. Siempre en la Academia de Artillería, en el comedor de alumnos. Lo vestíamos como si fuera un salón de Viena y disfrutábamos más de 400 personas. Algunos años han venido una orquesta sinfónica, otros años piano a cuatro manos, otros grupos de diferentes estilos. Y este año pues no ha podido ser, pero no queríamos cerrar el año sin ese broche musical. Así que bueno, aquí estamos en otro formato, pero disfrutando de la música. Hablamos de ese concierto, de esos salones, ¿no?, de la Academia de Artillería, que como si fuera el concierto de Año Nuevo, ¿no?, de Viena, como bien has dicho. Esas 400 personas que se reunían para escuchar ese concierto, ahora mismo parece todo un sueño. Sí, la verdad, todo lo que nos parece súper normal en otros momentos este año, bueno, pues estamos deseosos de que todo cambie y poder volver a abrazarnos, a besarnos, a cantar la marcha de Radetzky, a aplaudir, claro que sí, y a celebrarlo de otra forma, pero bueno, mientras tanto, pues esto es lo que hay que adaptarse y aquí estamos. Se ha grabado y se va a emitir en esta casa dentro de muy poquito, el día de Navidad. Se ha grabado además en un escenario de lujo, en la iglesia de la Veracruz. Yo creo que es un sitio mágico para ofrecer este concierto. Lo veremos aquí con vosotros en la 8, además a las 12 de la mañana del día de Navidad, que estamos todos en casa, claro, disfrutando, sí, de nuestras familias. Y que es un día también como muy de verdad, de encender la tele y ponerte así relajado a ver algún concierto. Es un día de desayunar en familia, de comer cositas ricas. Y también de imágenes, además, estamos viendo imágenes inéditas, porque claro, ese, sí, concierto no lo ha visto absolutamente nadie. Lo van a poder ver ustedes aquí en la 8 de Segovia este día 25 de Navidad a las 12. Y después a las 10 podrán volver a disfrutarlo, que también es buena hora para el día de Navidad, Bea, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, son días muy, muy caseros, sí, muy familiares, y si además lo acompañamos con canciones tan navideñas como valses, polcas, canciones de Strauss, villancicos, pues mejor que mejor. Ahí quiero centrarme un poquito, Bea, ¿qué vamos a poder ver? ¿Quiénes se han encargado de dar este especialísimo concierto de Navidad? Bueno, nos acompañará el dúo Iberian y Clavier. Es un dúo de piano a cuatro manos, una auténtica maravilla, tiene una sensibilidad impresionante. Ellos son Manuel Tebar y Laura Sierra, nos han acompañado ya en otras ocasiones. Sí. Hace 10 años ya vinieron como dúo al concierto de Navidad. También estuvieron un año, hace algunos años, en el Festival Música con Gusto. Y siempre es un lujo tenerles aquí en Segovia. Y esta vez pues para ofrecer un concierto pues en el que no va a faltar el tradicional Danubio Azul, en el que no va a faltar tampoco el villancico Noche de Paz, las polcas y tradicionales valses de la familia Strauss. Yo creo que es un repertorio muy, muy bien elegido, con mucha sensibilidad, mucho cariño, y que nos va a poner los pelos de punta el día de Navidad. Claro que sí, pues recordamos que la cita la tienen este día 25, día de Navidad, a las 12 y a las 10 de la noche aquí en la 8 de Segovia, no se lo pueden perder. Bea, vamos a seguir hablando un poquito, si te parece. Estamos ya en los últimos días del año, en las últimas semanas, y es momento para hacer balance y recordar cómo ha sido, que a veces sería mejor este año no recordarlo, algunas cosas. Pero bueno, sí que hemos podido disfrutar, y sobre todo de la Fundación, de algunos eventos que habéis podido hacer o habéis decidido mantener a pesar de todo, aunque en otro formato, pero que la gente no se quedará sin disfrutar. Hemos mantenido todos los eventos, de hecho, una locura, pero bueno, ha sido bonito también dar ese punto de creatividad y de reinventar todas las actividades, empezando por el Congreso de Empresa más Finanzas, que tuvimos que cortar justo en la mitad, en el mes de marzo. Y luego reaparecimos en el mes de mayo en formato online, con diferentes webinars, con diferentes ponentes. La carrera solidaria de Caja Rural, que también la reinventamos y también la pudimos hacer en otro formato, en un formato virtual, en el que congregamos a más de 1.300 participantes, récord de los 9 años, o sea, que contentísimos también. Y luego pues el resto de actividades las hemos ido manteniendo en formato online, el otoño enológico lo mismo, desde casa. Hemos ido adaptando un poco todos los eventos a la situación y contentos. Pues sí, por lo menos, oye, que se haya podido hacer algún evento y que se haya podido disfrutar de algo, de lo poquito que ha habido
pues oye, la gente tenía ganas también de salir a disfrutar. Y lo hablábamos precisamente, Bea, cuando hablábamos del otoño enológico que acabáis de celebrar, y decíamos, bueno, pues la gente tiene ganas de salir a los restaurantes. Tuvisteis que aplazar también esos menús especiales, esos maridajes del otoño enológico por el cierre de la hostelería. Los volvisteis a recuperar una vez abrieron de nuevo los establecimientos, y la gente que así lo deseado ha podido disfrutar de esos estupendos menús y maridajes del otoño enológico. Sí, de hecho ha sido muchísima la gente que ha llamado, que ha reservado en los restaurantes. Pensábamos terminar el día 13 de diciembre, pero como seguía habiendo muchísimo golpe de reservas, pues han decidido mantener los restaurantes durante todo el mes. Entonces todavía está llamando a la gente, reservando el menú del otoño enológico. Nosotros mismos ayer estuvimos en uno de los restaurantes disfrutando de ese menú maridaje, y están contentos los hosteleros, y ese era el objetivo. El objetivo era dar a conocer los vinos segovianos, pegar un empujón a las bodegas que lo necesitaban, y también apoyar a la hostelería de Segovia. Bueno, yo es que creo que mucha gente va a decidir, fíjate, el celebrar este año, como es una Navidad un poco atípica, ¿verdad? Pues tanto la Nochebuena como la Navidad, aunque son días familiares, pero muchos, oye, pues deciden este año celebrarlas en la lejanía y así pues estar un poquito más tranquilos, ¿no?, con todo esto que está pasando. Pues mucha gente va a decidir celebrar esa Nochebuena y Navidad, el Día de Reyes, en fin, en los restaurantes, ¿verdad? Apoyar así también a la hostelería, a un sector que tanto lo necesita, y ¿por qué no?, pues disfrutar de un estupendo menú de Nochebuena, de Navidad, de Nochevieja en un restaurante. Pues tienes razón, yo creo que este año son muchas las familias que van a celebrar fuera, y también muchas las que han decidido reservar en restaurantes y llevarse la comida a casa. Que como muchos restaurantes también han adaptado la situación, se han adaptado y han preparado delivery, pues también muchas familias están llamando, nos lo han comentado los restaurantes, para pedir comida a domicilio. O sea que fantástico, este año colgamos los delantales y nos sentamos a disfrutar. Bea, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, adelantarnos lo que veremos en ese próximo concierto del día de Navidad a las 12 y a las 10 aquí en la 8 de Segovia, y esperamos poder volver a disfrutarlo muy pronto, eso sí, ya sentados en las butacas viendo ese concierto y aplaudiendo, que también me comentabas que no se podía aplaudir, sí, ¿no? Porque claro, como iba todo grabado, pues es una de las cosas que hemos echado de menos, esos aplausos y esa cercanía. Pues nada, invitar a todo el mundo a que disfrute aquí en la 8, a las 12 de la mañana y a las 10 de la noche de ese concierto de Navidad, y que nos sintamos cerca, aunque sea a través de la música, claro, y que el año que viene, por supuesto, pues podamos volver a celebrarlo como siempre lo hacíamos. Así que nada, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Bea, gracias. Gracias. Seguimos con nuestro programa. Nosotros les recordamos que les hemos invitado desde esta casa también a que compartan con nosotros cómo van a celebrar la Navidad. Por ejemplo, pues que aprovechen este 24 y 25 para grabarnos la mesa de la comilona, seguramente que se van a dar, que nos compartan un poquito pues esos platos deliciosos que van a hacer. Pueden hacerlo en 8magazinsegovia@rtvcgl.es. Cuéntenos cómo están celebrando ustedes estas Navidades un tanto atípicas. Y seguimos, nos vamos en esta ocasión a la provincia. Quienes también van a celebrar la Navidad por todo lo alto son los vecinos de Caballar. Han decorado sus calles y sus casas para reivindicar que en las zonas rurales también se viven y mucho estas fechas navideñas. Hasta allí nos vamos. Soy Víctor, bienvenidos a este bello pueblo segoviano, Caballar, a invitaros a todos los segovianos y a todos los castellanoneses a ver, a disfrutar esta iluminación navideña que con tanto cariño hemos preparado para todos vosotros. Esto lo llevamos haciendo hace ya unos cuantos años, bueno, muchos años, y empezó, bueno, el año pasado nos quedamos con las ganas ya de presentarlo para que vinierais a verlo y tal. Lo que pasa que luego se fue pasando y nada, y este año pues parece que la gente está más motivada y hemos decidido pues llamaros, habéis venido, y bueno, pues la verdad es que la gente se ha implicado muchísimo, gente que por ejemplo, que por el tema de la pandemia se han quedado, han alargado un poquito el verano, gente que está empadronada pero que a lo mejor trabaja en Segovia, o sea que pues ya ves cómo está de bonito el pueblo, o sea que no es que te lo diga yo, es que se ve. Cada entorno tiene sus peculiaridades, pero la verdad que este año, por ser el 20 aniversario, hemos echado el resto y ahora nos acompañaréis a todos a disfrutar de estas imágenes que regalamos, como ya digo, a toda la región para entender, para celebrar la Navidad, esta Navidad tan especial como tan atípica para todos nosotros.
Cada uno se haya encargado de decorar su casa. Lo que pasa que aquí es como todo. Si uno más, pues ya a ver si puedo ponerlo más bonito. Nosotros es que todas las Nocheviejas cenamos en casa y nos juntamos 25. Y entonces empezamos a adornar la casa por dentro. Y dijimos, ¿y por qué no ponemos algo por fuera? Y empezamos a poner y ya había otras personas que habían puesto un poquito y así nos fuimos animando unos con otros. Se ha notado de un año para otro. Cada año hemos ido añadiendo un poquito más y yo creo que ahora con esto mucho más. Al final, pues nada, nos vamos a animar todos, yo creo. Somos poquitos, pero bueno, pero estamos muy, muy unidos y oye, la gente se ha volcado y oye, pues ya te digo, que no es que te lo diga, es que se ve, o sea, es que hay muchísimas casas iluminadas. Yo creo que hay gente que a lo mejor, incluso a lo mejor antes no ponía nada o ponía un poquito, pero ahora este año se han esmerado bastante, o sea que muy contento porque oye, porque yo sé, las fiestas navideñas pues son fiestas muy entrañables y aunque no puedan ser este año como otros años por el tema de la pandemia, pero bueno, hay que vivirlas con ilusión y igual que ya vendrán años mejores, oye, cuando se pase todo esto. Ya se ha corrido la voz de que Caballar está así de iluminada y la gente viene, a ver, no se lo creen, porque como esto es tan pequeñito, este pueblo es tan chiquitito, dice, no puede ser mucho, pero vamos, que sí, que les gusta la iniciativa. Aquí nos hemos entretenido unos buenos ratitos en procurar que Caballar esté lo más bonito posible. Llevamos unos años y bueno, gracias a participación de todos, porque es la colaboración de todos y no sería imposible, pues creo que ha quedado bastante bonito. Bueno, pues hemos optado por los blancos y los amarillos, casi todos. Y bueno, pues de pilas, de luz, de todo, porque la luz es muy difícil de llegar a muchos sitios y todo eso. Bueno, entonces hemos procurado pues un poquito de todo, estrellas, un poquito de cada cosa. Bueno, pues estamos aquí en una de las casas más representativas en cuanto a iluminación navideña se refiere. Es la casa de Santiago Tapia, ya es un Martín. Fueron los promotores allá por el año 2000 de esta iniciativa, de esta acción decorativa de Navidad, y poquito a poco se fueron sumando vecinos, entre ellos mi familia, y a día de hoy, después de 20 años, estamos de 20 aniversario, podemos decir que el pueblo pues goza de una decoración, me atrevo a decir, inusual en todos los pueblos de la región, algo que impacta, algo que hace parar a los coches, algo que nos enorgullece pues como vecinos de las zonas rurales, ¿no? Que los pueblos también existimos, estamos aquí y que queremos demostrar y manifestar a toda España que la Navidad aquí también se celebra, más allá de Vigo o de la calle de Colón en Madrid. Claro, estamos hablando de que Caballar es una de las joyas medioambientales de la provincia. Estamos dentro de la red Natura 2000, formamos parte de los lugares de interés comunitario de la Unión Europea. O sea, estamos hablando de una joya medioambiental, ya dicho. Tenemos las huertas, tenemos el monte, tenemos agua, tenemos una riqueza natural impresionante. Y a eso se suma, ¿no? Pues este granito de arena que queremos aportar desde un pueblo, como Segovia, con un iluminado LED, con placas solares también para poder alimentar nuestros dispositivos y que sea una iluminación decorativa, efectiva, visual, pero también ecológica. Ya se pasa gente a ver las luces, o sea, yo sé de gente que ha querido decorar y dice, creo que no vais a igualar a Caballar de ninguna manera. Respecto al COVID, pues ha habido tranquilidad, porque aquí no ha habido, en ese sentido bien, la gente ha estado tranquila, pero muy preocupados por la situación que se estaba viviendo cuando los meses que estuvimos encerrados en casa también fueron duros, luego ya les empezaron a dejar salir, sobre todo a la gente que está sola. Bueno, pues era una situación nueva y fue un poquito complicado. De
Desde el pueblo de Caballar queríamos felicitar la Navidad a todos los segovianos, que dentro de lo posible pasemos todos unos buenos días y que el año 2021 sea muchísimo mejor para todos. Nuestro mago Héctor Sanz II se encuentra fuera de nuestra provincia, sí, pero es por una buena razón. Está en Madrid, en el Centro Cultural del Matadero, con su show La Máquina. Allí, desde allí les manda saludos y también les cuenta todos los detalles sobre el primer festival Navidades Mágicas en Segovia, que empieza ya mismo, este fin de semana. ¡Adelante! ¡Hey! ¡Hola, Carlota! ¿Qué tal, segovianos y segovianas? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí en Madrid. ¿Dónde? En el Matadero de Madrid, que es una de las zonas de cultura más importantes que tiene la ciudad, donde está siendo Vuelve la Navidad, Siente la Magia, un festival increíble en Navidad, donde hay un montón de artistas, un montón de espectáculos, donde están pasando cientos y cientos de personas a disfrutar de la Navidad y de la magia, en mi caso, con La Máquina, porque estaremos aquí desde el 19 hasta el 30 con todos los pases ya agotados, más de 120 espectáculos, más de 120 viajes dentro de esta máquina, de esta máquina del tiempo, donde vivirán la magia de los viajes imposibles, donde el tiempo y el espacio no son lo que parecen. Pero yo sé que desde Segovia no podéis venir hasta Madrid a disfrutar de esto, pero no os preocupéis. ¿Por qué? Porque hemos podido, junto con el Ayuntamiento de Segovia, formar las primeras Navidades Mágicas de Segovia, el primer festival de magia en Navidad que se va a hacer en Segovia capital. ¿Y dónde va a ser? Pues en la cárcel vieja de Segovia, en el centro de creación, en la sala expresa número 1, en ese teatro, donde habrá del 26 al 30, he contado con algunos de los mejores magos y magas del panorama nacional e internacional. Y dejadme que os cuente, mirad, el día 26 estará la maga Patrick Zener con el Arco de los Secretos, un arco mágico que si atraviesas vas a poder ver a los seres fantásticos del bosque, un show familiar y teatralizado, además es un musical donde vais a pasarlo fantástico en familia. El día 27 estará el experto en magia familiar e infantil, Mago Linaje, desde Burgos. El día 28 estará un servidor con algunas de las mejores cosas de magia durante toda mi carrera y algunas cosas, lógicamente, también nuevas, porque sabéis que siempre que estoy en Segovia me gusta sorprenderos. El 29 estará Nano Arranz desde Valladolid, un mago un poco más canalla, dirigido un poco más a los adultos, donde el humor y la magia se vuelven uno. Y para terminar, el día 30 estará Adrián Conde desde Argentina. Adrián Conde con su personaje de Gran Braulio, que es un mago que quizás no todo le salga como él espera. Magia y clown para toda la familia también. Más de 15 espectáculos que serán del 26 al 30 en la cárcel vieja de Segovia. Y sabéis lo mejor de todo, que va a ser a un precio de 4 euros simbólico y benéfico, porque además irá destinado todo lo que se recaude a Cruz Roja de Segovia. ¿Dónde podéis conseguir vuestras entradas? Pues en Turismo de Segovia, a través de la página, o allí en el centro de visitantes. Corred, porque están volando las entradas, porque solo entran 44 personas por pase, ya que estamos con todas las medidas de seguridad frente al COVID, o sea que la cultura es segura, vais a poder disfrutar de los espectáculos sin ningún tipo de peligro. Y además, para el que le guste mucho la magia y quiera adentrarse en el maravilloso mundo de los magos y magas, el día 28 por la mañana seré el encargado de dar 4 pedazos de talleres de magia para la Escuela de Magia de Segovia, donde niños y niñas vais a poder ser los futuros magos de la ciudad. Así que también os podéis inscribir en Turismo de Segovia, no os lo perdáis. Las Navidades Mágicas de Segovia, primeras Navidades, más de 15 espectáculos, talleres de magia, y vamos a pasar Navidades, qué mejor que con magia. Y eso sí, me despido diciendo que disfrutéis de las primeras Navidades mágicas. ¡Chao! Seguimos en directo en 8 Magazine, son las 5 de la tarde, momento para repasar la previsión meteorológica, ¿les parece?, de este fin de semana, de estos días navideños. Adrián Escobar, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Nos traes lo primero de todo, esa pregunta
con la que vamos a comenzar nuestra sección. Comenzamos hace poquito, que nos ha preguntado a nuestros telespectadores, y tiene que ver con esa jornada de ayer, ese día primaveral, ¿no?, que vivimos, y que yo me pregunté, digo, mañana cuando venga Adriana Plato le voy a preguntar por qué se da este día en el que, yo no sé cuánta temperatura alcanzamos, pero hizo muy bueno. Hizo muy bueno, tuvimos cerca de 18 grados en la ciudad de Segovia, se despejó de esa niebla que tuvimos el día anterior, viento de componente sur, cielos despejados, pues todos los ingredientes para que esa temperatura se adaptase hasta los 18 grados. Pero la pregunta de hoy va relacionada con esta temperatura. Venga, lánzala. ¿Cuál es la temperatura actual máxima para el mes de diciembre en la ciudad de Segovia? Ajá. ¿Vale? La primera respuesta son 19,8 grados, la segunda respuesta son 20,2 grados y la tercera 18,5. De momento estaba ganando en Twitter la segunda, pero ¿cuál será? Pues yo lo dije el otro día, Adri, que el pueblo es soberano. Yo voy a seguir. Desde el primer día que me pasó, que yo me fui por otros derroteros y luego tenía razón la gente, yo ya me voy con lo que digan nuestros telespectadores. Así que me voy con la de 20,2, que además a principios de mes hicieron unos días muy calurosos. Vale, pues luego al final del programa daremos la respuesta. Venga, pues que estén atentos desde casa, que vamos a decir qué temperatura absoluta hemos alcanzado en este mes de diciembre al final de la sección. Continuamos. Adrián, ¿qué nos traes hoy? ¿Con qué empezamos? Un resumen de otoño. Vamos a analizar el otoño, cómo ha sido este año con respecto a años anteriores, también para ver un poco cómo está siendo la evolución del cambio climático en la ciudad de Segovia. He puesto una gráfica que va desde 1961 hasta 2020. Voy a poner más años atrás, pero resulta que en los años 50 nos encontramos con bastantes lagunas en los datos, con lo cual prefiero que estén más completos, con lo cual desde 1961 hasta 2020. Bien, como vemos en la gráfica, este año ha sido una temperatura media de 13,4 grados, lo que supone prácticamente 6 décimas por encima de lo normal, con lo cual ha sido un otoño más cálido de lo normal. Y como vemos en la gráfica, esos tonos rojizos predominan claramente desde el año 2000, con lo cual en los últimos 21 años en 13 han sido más cálidos de lo normal y solamente entre 8 y 7 entre normales o más fríos de lo normal. Esta tendencia ha cambiado sobre todo a partir del año 2000, ya que antes, por ejemplo, en los años 90, como vemos en la gráfica, predominaban los tonos azulados, con lo cual otoños más fríos o normales de lo normal. Y como también vemos en la gráfica, entre los años 1960 y 1970, pues también predominaban los más fríos. No ocurre así como a partir del año 2000 han empezado a ser los otoños más cálidos de lo normal, siendo a inicios de los años 2000 que tenemos registrados el otoño más cálido con esa temperatura media de hasta 15,3 grados. 2006, ¿no es? Sí, 2006. Madre mía. De 15,3 grados de temperatura media. ¿Y esto cómo repercute en las precipitaciones? Pues vemos que este año ha sido un otoño más húmedo de lo normal. Esta es la precipitación media, ojo, no la precipitación total. Una precipitación media de 45,8 litros por metro cuadrado entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando la precipitación media normal de esta serie es de en torno a 44 litros por metro cuadrado. Y como vemos, en los últimos 3 años ha sido más húmedo de lo normal. Solo nos encontramos en estos últimos 20 años, pues menos otoños secos que entre otoños más húmedos de los que ha habido, con lo cual se puede intuir que a cuanto más calor es otoño, más precipitación podamos tener, aunque por ejemplo, como vemos en el año 2017, pues fue un otoño extremadamente seco, con apenas 16 litros de media y también fue cálido, pero bueno, en conjunto estamos teniendo otoños más húmedos en estos 21 años últimos que hemos pasado. Sí, bueno, que hay excepciones, pero que normalmente se cumple la regla, ¿no? En cuanto a días de precipitación apreciable, hemos tenido también más de lo normal con esos 35 días de precipitación apreciable. Esto sí que es el total de días que hemos tenido este otoño de lluvia y la media es en torno a 28,2 días. Como vemos también en estos últimos años, pues predominan los que más a los que menos. Con lo cual,
de momento está lloviendo más de lo normal. En cuanto a tormentas, pues también notamos unos otoños en estos últimos años que son más tormentosos de los normales. Como vemos en la siguiente gráfica, vemos que este otoño ha habido hasta 5 días de tormenta, cuando la media de otoño son en torno a entre 2 y 3 días entre estos 3 meses otoñales. Como vemos en los últimos otoños, pues han predominado entre 7, 4, 3, 2 o 6 días de tormenta en este trimestre otoñal. Tan solo como vemos en el 2017, que coincide con ese otoño muy seco, no tuvimos ningún día de tormentas en la ciudad de Segovia. También no tuvimos ningún día en el año 2009 y en el año 2011. Pero en el resto sí que hemos tenido al menos 3 días de tormenta en la ciudad de Segovia. En cuanto a nieve, no he puesto la gráfica porque este año no ha habido días de nieve en la ciudad de Segovia, pero por ejemplo, cabe destacar que en el año 2018 sí que tuvimos hasta 7 días de nieve en el otoño, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Aunque sí que nevó un poquito, ¿no? Aquí fue más bien hacia diciembre casi que noviembre, pero bueno, fue una precipitación casi inapreciable, pero fue más en diciembre que en noviembre. Con lo cual, estos son los datos que tenemos actuales del otoño. En resumen, otoños más cálidos de lo normal y más húmedos de lo normal en estos últimos 21 años. Adrián, pues gracias por esta evolución, por estas gráficas. Nos vamos, antes de continuar con la previsión para estos días de Navidad, a la webcam de la Plaza de la Artillería en directo para comentar. Ahí tenemos el tiempo. Completamente distinto al de estos días, Adrián. Veíamos cielos muy despejados casi siempre, ¿verdad?, a esta hora, y hoy tenemos cielos cubiertos. Cielos cubiertos, que es un avance ya del frente que nos va a visitar esta próxima noche, que nos va a dejar algunas precipitaciones débiles. Han descendido notablemente las temperaturas. Si allí alcanzábamos 18 grados, hoy apenas 11 grados en la ciudad de Segovia en torno a las 3 o 4 de la tarde, con lo cual cambio radical entre ayer y hoy, y mañana también va a ser un tiempo muy diferente. Como vemos ya en la previsión para mañana jueves, día de Nochebuena, como he comentado, esta próxima noche no va a cruzar un frente muy débil que no va a dejar unas precipitaciones. Ya de cara al mediodía ya no tendríamos precipitaciones prácticamente en ningún punto de la provincia de Segovia, solamente concentradas en el sistema central, con una cuota de nieve en torno a unos 1.700 metros de altitud, que una tarde de cielos con intervalos nubosos, más cielos cubiertos en la zona del sistema central, pero ya sin precipitaciones. Temperaturas en descenso, máximas en torno a 8 o 9 grados en zonas de la meseta y mínimas en torno a un grado positivo, que se darán a última hora de la jornada del jueves, no a primera hora de la mañana del jueves, que serán más elevadas debido a esa cobertura nubosa y esa precipitación a primera hora de la mañana. El día de Navidad cambia la situación de nuevo. Entra viento de componente norte, con lo cual vamos a tener un descenso notable tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas. Va a ser un día de Navidad muy frío en la provincia de Segovia, con máximas en torno a 3 o 5 grados en la meseta y mínimas que sean heladas generalizadas en toda la provincia de Segovia, en torno a 3 o 4 grados bajo cero. Además, añadir ese viento de componente norte que soplaba moderado, que aumentaba la sensación de frío. Intervalos nubosos, nubosidad más abundante en el sistema central, donde no se descarta que se escape algún copo de nieve. De cada jornada de sábado, idéntica situación. Seguimos hablando de vientos de componente norte, aire frío que va a dejar una jornada de sábado muy fría, con máximas en torno a 4 o 5 grados, cielos más despejados en la zona de la meseta, más con intervalos nubosos o cielos cubiertos en la zona del sistema central, con máximas en torno a 4 o 5 grados y mínimas con heladas generalizadas en torno a 3 o 4 grados en zonas de la meseta, en torno a 5 grados bajo cero en zonas altas del sistema central. De cada jornada de domingo, pues cambia de nuevo la situación. Aumentan las temperaturas ya que se acerca una borrasca por el oeste y mete vientos de componente suroeste. Máximas en torno a 11-12 grados y mínimas que también ascienden. Heladas más débiles en torno a 1 grado o 2 grados bajo cero. La nubosidad irá en aumento durante todo el día, quedando los cielos cubiertos durante la noche, pudiendo haber ya precipitaciones débiles a última hora de jornada del domingo en la zona oeste de la meseta entre Coca y Cuellar, que luego durante la noche seguirán desplazando
al resto de la provincia de Segovia. Los vientos de componente suroeste moderados con una racha intensa en la zona del sistema central. Y esa borrasca pues nos trae un frente que la jornada del lunes cruzaría toda la provincia de Segovia con precipitaciones abundantes y con esa cota de nieve en descenso, quedando en torno al mediodía del lunes a una cota a 900 metros de altitud. Con lo cual podemos ver copos de nieve el lunes en la ciudad de Segovia, más probables en torno a la zona de La Granja, San Rafael y Riaza. Este cambio de tiempo que vamos a tener el lunes se van a mantener el martes y el miércoles con probables nevadas en la ciudad de Segovia y con esas temperaturas que se van a mantener frías. O sea que el 2021, Adrián, nos puede traer nevadas en Segovia. Bueno, pues esperaremos a ver la semana que viene la previsión. Hemos hecho esta previsión un poquito más extensa porque nos veremos, Adrián, el martes que viene. Adelantamos un poquito esa previsión de cara a esa semana de programación un poquito distinta que vamos a tener de cara a Nochevieja. Adrián, muchísimas gracias. Terminamos con esa respuesta a la pregunta que hacemos al inicio de la sección. Pues la respuesta correcta es la A. 19,8 grados. Ajá. Que se dio el 11 de diciembre de año 2011. Se debió a una situación anticiclónica que teníamos en la península ibérica, también en una borrasca en el Atlántico, que nos introducía vientos de componente sur desde África, con lo cual hizo ascender bruscamente esas temperaturas hasta esa temperatura de 19,8 grados en la ciudad de Segovia, que de momento es el récord actual de temperatura máxima en diciembre. Bueno, también tengo que decir que era muy difícil hoy porque estábamos entre 19,8 y 20,2, que había 4 decimillas ahí, pero diferencia. Hay que afinar, hay que ir al dato, como los buenos expertos. Adrián, gracias por todo, feliz Navidad, que te lo pases fenomenal, eso sí, con mucha prudencia, cuídate mucho, que nos vemos el martes que viene. A vosotros, feliz Navidad. Gracias. Pues nos vamos a la cartelera de los cines Arte 7 Segovia. Dios mío, tu presencia embellece el aire. Saint Maud es una película británica de terror psicológico de 2019, escrita y dirigida por Rose Glass en su debut como directora. La historia sigue a Maud, una joven enfermera que tras un oscuro trauma se vuelve devota de la fe cristiana. Cuando empieza a trabajar cuidando a Amanda, una bailarina jubilada enferma de cáncer, la fe de Maud le inspira una obsesiva convicción de que debe salvar el alma de su paciente de la condena eterna, sea cual sea el coste. Cuando rezas, obtienes respuestas. Oh, es como si estuviera dentro de mí. Además, están en cartelera Wonder Woman 1984, Los Croods, Una nueva era, Hasta el cielo, El verano que vivimos, En guerra con mi abuelo y Trolls 2, Gira mundial. Disfruten del séptimo arte. ¿Con pacientes? ¿Qué? ¿Saben lo que pasó? All the good girls go to hell. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues seguimos. Esta Navidad no ha habido, ya lo saben, concurso provincial de belenes, pero aún así muchos pueblos han dejado volar su imaginación para montar creaciones tan curiosas como esta que van a ver en Escalona del Prado. Dos de sus vecinas han estado prácticamente todo el año haciendo ganchillo y bolillos también para que no le falte a este belén ni una pieza. Todo comenzó con un pequeño reto entre hijo y madre. Mi prima tiene un hijo sacerdote y al ardor la verdad que nos gusta mucho hacer labores. Y entonces mi prima siempre dice, madre, yo no tengo ahora qué hacer y tal. Y viene su hijo y dice, ya os he preparado tarea, a Adela y a ti. Y dice, oye, que mira que me ha dicho Paco
que hagamos un Belén de ganchillo. Él nos mandó una revista que había cogido de internet. Bueno, pues casi a ciegas. Ahora el resultado es este Belén de grandes dimensiones en el que el ganchillo y los bolillos son el principal material, aunque en un principio el tamaño iba a ser mucho menor. Ampliando hasta casi el último día. Luego venía, uy, qué bonito se ha quedado, ahora podíais hacer casas. Pues hacíamos las casas. Uy, estas, dice, pero ahora las casas sin la iglesia, ¿qué es Escalona sin la iglesia? Pues sale a hacer la iglesia. Y cada vez que venía, como lo veía que le gustaba, pues nos mandaba a hacer otra cosa. Comenzaron prácticamente a principios de año, pero en marzo, con el inicio de la pandemia del coronavirus, sus agujas cambiaron de objetivo y comenzaron a tejer batas para los sanitarios. Se lo dijimos a un grupo que si querían colaborar, y unas 5 o 6, y nosotras, pero hemos hecho muchas. Yo 200 y algo, y la Adela más todavía, que la niña se las doblaba y la ayudaba lo que podía. Muchas han hemos hecho, muchas. Pero a partir de ahí comenzaron a preparar las figuras de un Belén a las que no les falta ningún lujo de detalle. Aunque sé que quedarse con alguna figura en especial. Yo con la iglesia y con la Virgen. Son todas muy bonitas, pero es verdad, oye, pues la verdad que es lo que es el misterio es el más bonito. Pero hay un pastorcito que está tumbado allí que es saladísimo. Le digo a mi hijo, la has puesto ahí en un sitio que casi no se le ve, tumbadito, una monada, con así, muy majo. Bueno. Todo porque, oye, lo hemos hecho con mucho cariño, la verdad que sí. Y bueno, pues más que nada que este año, digo, pues no le ponían los otros, hemos dicho, pues vamos a ponerle para el pueblo, no con nada de lucro, porque no hay concurso ni nada. O sea que, pero hasta que no le había, hemos dicho, pues para que la gente se anime un poco, es verdad que vienen a misa los domingos y, ay, hija mía, yo qué sé, cambia el ambiente un poco. No solo se quedaron en la parte más navideña, sino que decidieron dar un paso más allá y se atrevieron con una representación a escala del pueblo. Lo de la réplica del pueblo ha salido después, porque nuestra idea era pues un Belén tradicional del misterio, con los pastores, los magos y unas ovejas y poco más. Pero al haber tiempo de sobra, pues, y él que nos venía inquiciando para que hiciéramos cada vez más, pues sale. Laura se ha encargado de la parte más minuciosa, pero también de todas las estructuras. Empecé haciendo las caras de las personas y los ojos y el pelo. Y luego, pues según nos venía Paco mandando más cosas, hice las palomas de la iglesia, las estructuras del ayuntamiento y de la iglesia y de las casas. Y luego, pues las ayudaba a montarlo y eso. Como en todo pueblo, también tenían que estar sus vecinos y entre ellos sus dos hermanas religiosas. La verdad que es que las queremos mucho porque se han hecho muy cariñosas. Vamos, que están con los niños, se portan con los niños. Las tenemos mucho, mucho, mucho cariño, mucho cariño. Y fue Tana la que dijo: yo creo que si hacemos a las hermanas, no se enfadarán tampoco porque las hagamos. Y las mujeres nada, al principio se echaron a reír cuando se vieron, pero no pensábamos, digo, lo mismo se molesta. Pero no, vino Paco, que es el sacerdote que te digo, dice, aquí las vamos a poner encima delante de la procesión mejor. Y así ha sido como surgió. Y entre tanto vecino, ellas, las protagonistas de esta historia, no podían faltar. Pues mira, más o menos las dos. Yo la verdad que lo hice de niña, pero luego ya lo dejé. Y ella que hace 8 o 10 años, anda, pues ¿por qué no te pones? Yo ya no tenía ni idea y gracias a ella, ella fue mi maestra en los bolillos. Y ahora pues tenemos un grupo, ahora con esto de la pandemia no podemos. Pero vienen 8 o 10 señoras y las damos nosotros las clases de bolillos. Un Belén en el que hay tanto hilo como amor. Curioso y muy bonito ese Belén de ganchillo de Escalona del Prado. Cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de un talentosísimo segoviano. En septiembre conocíamos su primer videoclip, Más que amigos. Y ahora DJ Boti nos presenta su siguiente trabajo. Lo hace en exclusiva aquí, en 8 Magazine.
Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, te has puesto ya con ello. No sé si recordarán en el mes de septiembre que hacíamos también una entrevista en la que nos presentabas Más que amigos, el tema y el videoclip también, porque todo tema ahora lo acompañas, ¿verdad?, para que tenga también... Claro. En las redes sociales más difusión de un videoclip. Cuéntanos un poquito sobre este nuevo tema. Pues este nuevo tema le llevaba creando ya desde la cuarentena, que empecé sobre mi cumpleaños o así, que fue en abril, y pues a través de mucho desarrollo, como siempre, estuvimos ahí practicándole hasta que quedó bien pulido. Y bueno, el 25 le estrenamos a las 8 de la tarde. ¿El día de Navidad? Sí, claro, de regalo para todo el mundo. Para que le vea a todo el mundo. Saldrá en el canal de Martin Beach, que lo pueden buscar en YouTube y en todas las plataformas digitales. Fenomenal. El tema se llama ¿Me tienes ganas? Sí. ¿No? Vamos a ver si podemos escuchar un poquitito, ver un poquitito mientras hacemos la entrevista. Cuéntanos, porque háblanos un poquito del género, hablábamos de las letras también, porque claro, el género es un poquito más reggaetonero. Y comentábamos en la anterior entrevista el tema de las letras y de este género tan criticado, pero al mismo tiempo tan seguido, sobre todo por los jóvenes hoy en día. Claro, es lo que yo digo siempre, siempre ha sido el más criticado porque, a ver, antiguamente pues las letras eran más machistas, pero hoy en día es que cualquier género puede ser eso, y yo hago unas letras que mis letras son pues románticas y le doy como una vuelta al género para que no se vea con esa imagen. Y hoy en día pues es que en las radios suena prácticamente todo reggaetón, aunque la gente no lo quiera admitir, no le guste o lo que sea, está en todos los sitios, es el pop de ahora. Es cierto, tiene éxito, así que eso no se le puede negar. Cuéntanos un poquito cómo comenzaste en esto, cómo te dio por, me imagino que la pasión, ¿no?, por el mundo de la música, pero oye, hay que atreverse. Sí, bueno, empecé primero de DJ, pero luego ya me fui a más temas también de técnico de sonido, luego empecé ya más de cantante, por así decir, que me gusta mucho componer sobre todo. Porque, a ver, yo cantar no se me da muy bien, el autotune hace mucho, pero hoy en día ya ahora se valora más el flow y, bueno, a mí lo que me gusta, se me da bien, es componer. Ajá. Sobre todo que tengan ritmo, ¿no?, las canciones, que sean pegadizas, ¿no? Claro. Y que, oye, pues gusten a la gente. Eres también, nos has comentado, bueno, pues comenzaste con una formación de técnico de sonido, te mueves en todo este mundo del ocio, de los espectáculos. Uno de los afectados también eres por este parón del mundo de la cultura. Hace poco que hubo una manifestación aquí en Segovia, ¿no?, un luto por este sector que tan mal, otro de los sectores que tan mal lo están pasando en esta pandemia, que afecta a muchísimas personas en Segovia, a familias enteras que viven de esto. Pues sí, totalmente, porque yo solo vivo de esto también, igual. Y ahora, pues ahora mismo me estoy pagando los estudios como puedo y a ver si se soluciona todo pronto. Y esperemos que la gente dice en verano, pero yo sinceramente Semana Santa espero, porque nos arreglaría muchas cosas. Cuéntanos cómo te ha afectado a ti este paro. Me dices, pues mira, yo es que solamente vivo de esto también y además, oye, es en lo que me he formado, ¿no? Nos comentaban, por ejemplo, en la manifestación del otro día, en ese luto por la cultura, que muchos compañeros tuyos de profesión habían tenido que buscarse otros trabajos complementarios en otros sectores que nada tenían que ver, e incluso de mensajeros de estas plataformas, ¿no?, a domicilio, para poder pues sacar adelante a su familia o simplemente pues poder vivir. Claro, porque hay que buscar trabajo donde sea. Igual ahora mismo uno que se dedicaba a esto igual le ha quitado el trabajo a otro por esta circunstancia y la gente pues ahora está así y está muy mal. Cuéntanos un poquito más, vamos a volver a ese nuevo tema, Me tienes ganas. Cuéntanos sobre el videoclip. Estamos en primicia, recordamos que lo vas a presentar hoy aquí, ahí lo estamos viendo un poquitito del videoclip que van a poder ver íntegramente el día 25 a partir de las 8 de la tarde, tanto en YouTube como en todas las plataformas digitales, estará disponible, Me tienes ganas. Cuéntanos dónde lo has grabado, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de grabación, que todavía estáis perfilando, ¿no? Os quedan muy poquitos días y es una carrera contrarreloj para poder lanzarlo y que guste a la gente.
Pues está grabado en varias localizaciones de Valladolid. Una es que es con tiendas, donde sale por allí a correr bastante gente, que vamos, tiene un paisaje muy precioso, la verdad. Y luego está grabado también unas partes en una zona que era como de unos chalets con un coche y otra parte era en un puente que era, estaba cerca del Val Sur, es un centro comercial. Sí. Que tenía LEDs y bueno, la temática así un poco del videoclip es llevarla como con LEDs, por así decirlo, para llevarla más como el reggaetón, la fiesta, está relacionado así con la noche, para así relacionarlo un poco. Cuéntame más sobre esas luces LEDs, porque cuando DJ Botín se puso en contacto conmigo me dijo, yo estoy haciendo un tema muy chulo, que voy a volver a sacar un videoclip y además sobre temática de luces LED. Y yo dije, oye, pues esto hay que verlo. Cuéntame sí, un poquito más. Me gustó bastante la idea, no sé, lo pensé en mi cabeza y lo relacioné así, como está la música relacionada con el mundo de la noche, pues se me ocurrió la idea esa de poner prácticamente todo lo que sea de noche con las luces LEDs para darle como una dinámica al videoclip y sea más llamativo. Pues sí, además el mundo del ocio nocturno, ¿no? Recordar, hacer un poquito de claro. Pues no sé, de nostalgia, ¿no? Del ocio nocturno que no podemos disfrutar de él, pues por lo menos que a través de el videoclip podamos bailar, aunque sea en casa. Eso sí, eso que seguro que les va a levantar de la silla y les va a hacer bailar un poquito en casa y sentirse como si estuvieran pues de marcha una noche. Claro, eso no puede faltar y en estas Navidades pues más claro va a estar sí. Ahí todo el mundo pendiente. Y escuchándola y disfrutando de la buena música. Pues sí, además que tu anterior tema tuvo muchísimas visualizaciones, estabas contentísimo. Sí, tuvo ya más de 20.000. Qué bien, qué bien. Pues oye, esperamos que este nuevo single tenga tanto éxito como el anterior y sobre todo que no sea el último. No, quedan muchos más todavía. Tienes muchas más ideas por ahí. Tengo ¿no? un disco, lo voy a anunciar ahora sorpresa, para el 14 de febrero. ¿Qué me dices? Con... O sea, ya mismo. Sí, con nuevas colaboraciones. Qué bien, pues nos veremos para promocionarlo, esperamos ese disco con muchísimas ganas y de momento nos quedamos con este nuevo single, Me tienes ganas, que saldrá el próximo día de Navidad, el día 25 a las 8 de la tarde, tanto en YouTube Correcto. Como en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a ti. Un placer y seguimos en contacto. Feliz por Navidad. Supuesto. Igualmente. Pues otra forma diferente de disfrutar esta Navidad con este nuevo videoclip de DJ Boti, del segoviano DJ Boti. Nos vamos a publicidad y enseguida seguimos con 8 Magazine. Nos queda un poquito de programa, pero muy interesante, ya lo verán. Hasta ahora. Malvadas como tú pensabas en mi coche de madrugada. Muchas noches sin pensarlo, muchas noches sin sentirte. Pero yo no quiero volver a ver. 6 menos 25 de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine, a puntito ya de terminar en esta última media hora de nuestro programa. Vamos a hablar del colegio Los Almendros. Han convertido ya en toda una tradición lanzar por estas fechas su villancico. Vamos a descubrir cómo es el de este año. Lo hacemos con Mon Monroy, músico, compositor y además profe del centro. Buenas tardes, ¿qué Mon? Tal? Buenísimas tardes. Y estáis? Vienes fenomenal acompañado de tu peque. Sí, una de ellas, sí. Jimena. Buenas tardes. Hola. Bienvenida. Jimena viene como representante del coro. Qué bien. Del coro del cole. Bueno, sí, es toda una artista, Jimena, ya eres toda una artista, porque te hemos visto en este villancico, pero en muchos más. ¿Te gusta a ti esto de cantar, eh? Sí. Mucho, mucho. Sí. ¿Quieres seguir un poco los pasos de papá? Sí. Musicales. Sí. Mon, cuéntanos, este villancico que hemos dicho que se ha convertido ya en toda una tradición, es muy esperado sí. Y cada año yo creo que un poco más bonito, si puede ser. Bueno, no sé si más bonito o no más bonito, todos llevan una línea pues siempre, pues en estas fechas pues de amistad, fraternidad y de tocar un poquito la fibra a la gente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión en el cole y sí, es algo que ya desde que empieza el cole ya están los niños preguntando, bueno, ¿ya has hecho el villancico? ¿Cómo es este año? ¿Cómo se titula? ¿No? La gente pregunta el título siempre. Antes, ¿no? Qué curioso. Bueno, es que a través del título podemos sacar mucho, ¿no? Del mensaje que queréis dar.
Sí, porque muchas veces cuando haces algo, si tienes el título, un estribillo, una idea clara, hay un recorrido ganado, ¿no? Sobre todo en este tipo de temas que van muy directos, ¿no? Que no son otros temas a lo mejor que ambientan o hablan de otra cosa más en conjunto, ¿no? Cuando es algo directo como un villancico que tiene que tener un mensaje muy claro, pues el estribillo o como el título pues ya te dice mucho, ¿no? Y este año Mi Duende Blanco, pues claro, es un digamos un reflejo de digamos una visión de la Navidad pues muy muy de interior, ¿no? De que realmente pues lo que deseas, lo que piensas, lo que quieres conseguir y lo que también te gustaría como fuera el mundo, ¿no? Que lo que contamos un poquito es cómo nos gustaría que fueran las cosas, que en muchas medidas son, ¿no? Pero vamos, lo pasamos en grande, la verdad. Claro que sí, han participado muchísimos alumnos. Jimena, muchos compis, ¿verdad? Habéis participado, veintitantos, ¿no? Sí, algo así. Madre mía, ¿y os lo pasáis fenomenal? ¿Nos cuenta tu papi? Sí. Es muy divertido, ¿verdad? Poder cantar. Cuéntanos un poquito, Jimena, ¿cómo son los ensayos? ¿Hasta que se graba? Pues los ensayos son en el patio, en clase, con el micrófono, con plástico, se desinfectan todo, luego venimos otros y así todos los días hasta grabarlo. Y así hasta que sale pues esta maravilla que van a ver. ¿Han visto también cómo Jimena dice se desinfecta todo? Ya tenéis, ¿verdad? Súper claro que este año hay que dejar todo súper limpito, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Jimena, ¿te parece si vemos un poquito de Mi Duende Blanco, de ese fantástico villancico que habéis hecho? Sí, sí. Venga, pues vamos a ver un poquito. Ese villancico lo pueden ver en YouTube, ¿verdad? Lo tenéis. Sí, sí, sí. Y no sé si en las redes sociales también del cole está disponible. Hay un enlace, sí. Lo más fácil, lo más cómodo quizá es o pones en YouTube Mi Duende Blanco y ya te sale, o en la página de la web del cole de Crear los Almendros, pues ahí sale directamente también, ¿no? Y la gente, sobre todo los chicos, pues les hace mucha ilusión verse. Claro que sí, y que lo veamos y que oye, claro. Que voces tan bonitas además. Sí, la verdad es que este año ha habido una selección, como decía Jimena, estaban esperando en el patio, iban subiendo poco a poco, porque hemos hecho una... Al no poderles juntar, lo que en realidad todos los años tenemos nuestro coro, la coral tesitura, ¿no? Que tenemos el taller con el que cantamos, pero claro, este año no podíamos juntar a los chicos, entonces teníamos que subirles uno a uno, desinfectando, teníamos encelofanado todo el micrófono y toda la zona donde ellos, los cascos, todo, y todo, desinfectar, bajar, venir uno, hacer la prueba, bajar, madre mía, subir. Y luego después, pues el montaje de ponerles a todos un poquito que pareciera más en grupo, ¿no? Que estaban juntos, aunque la distancia fuera la que era. No. Os voy a preguntar muy rápido, que nos tenemos que ir ya. Jimena, ¿qué tal el cole? Bien, ¿las notas? Muy bien. Sí, todo muy fenomenal. Bien, muy bien. ¿Te van a traer muchas cosas Papá Noel y los Reyes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tienes cara de buena, Jimena. Pues chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Nos quedamos con esta música angelical y feliz Navidad, que os lo paséis fenomenal. Igualmente. Jimena, a disfrutar un poquito de las vacaciones. Pues feliz Navidad a todo el mundo, ¿verdad, Jimena? Bueno, pues nos vamos. Nosotros también les deseamos feliz Navidad porque les veo ya el próximo lunes, así que disfruten de esta Nochebuena y Navidad un poco diferente. Ahora se quedan en estos últimos minutos con unas felicitaciones navideñas muy, pero que muy especiales. Y ya saben, cuídense mucho hasta el lunes. Feliz Navidad.
¿qué tal? Somos la Banda Feliz, somos el mejor grupo de la provincia de Segovia y queremos desear a todos los telespectadores de La 8 Segovia Radio Televisión Castilla y León que paséis un muy feliz año nuevo, unas muy felices fiestas de Reyes y que el año 2021 esté colmado de mucha felicidad, buenos deseos y mucha música en directo. ¡Felicidades! ¡Segovia! ¡Navideña! Viene el solsticio de invierno, todo el personal ya se está poniendo tierno. Empiezan las ofertas, se vende lotería y las luces LED exhiben. Están cayendo copos como torres del Alcázar. Aquí nos faltan grados, hay pingüinos en la plaza, pero en tierras castellanas esto es fresco y nada más. Estamos en Navidad. Y dice, ande, 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 la marimorena, remaltan bombas, empieza la verbena. Segovia navideña, qué buena población, que somos gente seca pero de gran corazón. Segovia musical, Segovia navideña, canto de unidad, aunque no tenemos peñas. Segovia navideña, rebosa emoción, deja tu mala leche en el fondo del cajón. Segovia musical, Segovia navideña, ¿quieres saber más? Bueno, vale si te empeñas. Dale un respiro al podi, que vas a reventar. Si te vas de tarde buena, pide agua nada más. Sí, hombre. Una cosa es un capricho por hacer una excepción, y otra cosa es apretarte un carro del hipercor. Te rompas una pierna en la carrera del pavo, que no llegas a Gregario y te crees Pedro Delgado. Habías entrenado para la San Silvestre, pero te han dado vino y no ha sido el arcipreste. Y ahora tienes de una dolorosa sensación. Para agenda política en la conversación. Segovia navideña, tremenda población, damos las campanadas desde la calle Colón. Segovia musical, Segovia navideña, carisma infinito para una ciudad pequeña. Segovia navideña, rebosa emoción, personas amargadas castigadas al rincón. Segovia musical, Segovia navideña, ¿aún quieres seguir? Bueno, vale, si te empeñas. Si este año se soltara la bola del acueducto, todos a correr delante y toma el cierro nocturno. Va a pedir el aguinaldo, canta este villancico, no te va a dejar propina ni la estatua del violillo. Para tus compritas, no nos hagas quedar mal. Déjate la billetera en tu comercio local. Pues no, yo paso, porque me voy a comprar todo por el Amazon. Ah, bueno, pero eso es posiblemente porque... Eres un... Esa población, nos place que aún no hayas quitado la canción. Segovia musical, Segovia navideña, que cuando cayó el gordo no viste ni la pedrea. Segovia navideña, rebosa emoción, ten algo de decencia que llevas medio roscón. Segovia musical, Segovia navideña, ¿todavía estáis ahí? ¡Sí! Lorenzo y San Marcos, Navidad. Puente de Hierro, San Millán, Puente Milano, Navidad. Santo Tomás, Santa Eulalia y la Duera, Anunciación, Revenga, San José, El Palomira, Sierra, Nueva Segovia, Recinto Amurallado, Astoria, Torredondo, Cristo del Mercado, Batasa, Barra Mala, Pero Gordo y Madrona, y Mercado, Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia.